hace algunos días, pues bueno, pues les habíamos platicado de que el teatro también ha tenido que modificarse por esta contingencia. Y bueno, vamos a ver cómo el teatro Metepec, pues se ha pues adaptado también de cierta manera. Va a presentar esta obra Princesas Desesperadas y para conocer pues precisamente más detalles, el día de hoy platicaremos con el promotor Francisco Mejía. Es un gusto tenerte nuevamente en este espacio. Francisco, bienvenido. Hola, buenos días, Katia. Oye, ya daba la introducción, ya nos has platicado de esta obra, pero están pues ahora sí que por cumplir esta última función y todos los que nos ven no se la pueden perder. Exactamente, pues esta temporada de 5 funciones llega a su fin el día sábado 31 de octubre a las 8:30 de la noche y pues todavía el público tiene una última oportunidad de poder disfrutar esta comedia divertida en la cual pues las princesas de los cuentos Cenicienta, Bella, Aurora y Blancanieves se reúnen 20 años después de su final feliz y con esto pues el público podrá descubrir a través de la charla de estas princesas de una reunión pues de una forma muy divertida si efectivamente hubo o no un final feliz y pues seguramente por ahí habrá coincidencias con los temas que platican las princesas en sus reuniones. Oye, pues a mí me encanta porque ver a las princesas con las cuales nacimos, con las cuales crecimos, 20 años después, creo que es una excelente producción para platicar de temas como infidelidad, también de menopausia, matrimonio y de todo un poco, así que no se lo pueden perder. Hay que recordar que esto pues es en línea para todos los que nos están viendo y vayan a comprar su boleto también a través en las páginas. Compártela. Exacto, la página es www.culturarte.org y también en redes sociales nos pueden encontrar como Culturarte Oficial y directamente contactarnos vía mensaje para poderles apoyar para adquirir su acceso y bueno, también a través de la página de culturarte.org pueden entrar y ver directamente pues toda la información para adquirir su acceso. Como mencionabas tú, esto es un formato digital. Recordarle al público que pues todavía los teatros no están funcionando al Exacto. 100% con el público de manera presencial y es por eso que Culturarte decidió comenzar esta nueva temporada de eventos vía streaming para que el público desde casa pueda seguir disfrutando de eventos culturales pues sin la necesidad de trasladarse al teatro. A mí se me hace pues una gran opción para divertirnos en casa, cuidar nuestra salud y por supuesto, pues momentos de risa, que es lo que más necesitamos. Y esta es una de las comedias favoritas del público, por algo la vuelven a tener en Teatro Metepec. Es una invitación para jóvenes y adultos, ¿cierto, Francisco? Exactamente, Princesas Desesperadas en específico es una obra dirigida a adolescentes y adultos para que pues el público que la quiera disfrutar tomen esto en cuenta y de verdad se pasen un rato muy muy divertido con estas princesas en su última función el día 31, sábado a las 8:30 de la noche. Pues ahí está la invitación para este sábado, no se lo pierdan. Francisco, pues nuevamente haznos la invitación y nos despedimos. Muchas gracias, los esperamos. Princesas Desesperadas, última función, sábado a las 8:30 de la noche. Toda la información en culturarte.org. Perfecto, muchísimas gracias. Te agradecemos, como siempre, por llevar cultura, arte a los hogares de todos los mexiquenses. Un fuerte abrazo a la distancia. No te pierdas el streaming más divertido de la temporada. Culturarte presenta. Princesas Desesperadas con Paulina Bianchi, Karina Vega, Nadia Hierro y Betsa del Valle. Última función. A las 20:30 horas. Disfruta esta divertida reunión desde la comodidad de tu casa. Adquiere tus accesos en www.culturarte.org. Aceptamos efectivo y tarjetas Visa y Mastercard.